¿Cómo sabes si tienes FOMO y FOBO? Y no me refiero a una fobia, me refiero al Fear of Missing Out o Fear of a Better Choice, que significan lo siguiente: el miedo que tenemos de que algo sea mejor y no hayamos esperado suficiente, o el miedo a que tal vez esté pasando algo y si yo no estoy presente me estoy perdiendo todo. No sé si tú eres una persona que le ha ocurrido lo siguiente, a mí te aseguro que me ha ocurrido muchas veces, que de pronto digo, ya me voy a ir de esta fiesta, ya no puedo más, estoy muy cansado, me voy. Y de verdad, al otro día me llaman y me dicen, no sabes lo que te perdiste, en cuanto te fuiste tú, aparecieron casi casi las Spice Girls y estuvieron ahí, y estuvo increíble. Y yo decía, ¿por qué me lo perdí? Esto es el famoso FOMO, el miedo a que nos perdamos de algo, una experiencia. Y aunque no lo creas, hace que tomemos decisiones bien malas, arruinemos nuestros tiempos personales e individuales y queramos estar en todo. Esto es lo que también hace que destruyas tus relaciones de pareja y tus relaciones de amistades, porque estás con tu pareja o estás con tus amigos, pero también estás en el Instagram, estás en el TikTok, estás contestando mensajes, estás haciendo todo lo que deberías estar haciendo según tú por no perderte la experiencia, y que estás perdiendo la experiencia más importante, que es con tu pareja o con tus amigos. Esto lo vas a poder ver cuando te vayas a cualquier cafetería, te vas a encontrar al grupito de amigos y amigas, están todos en su celular y no están juntos. Esto es porque hay FOMO, este miedo de perdernos algo, esta ansiedad de estar viendo siempre, constantemente, ¿qué me puedo estar perdiendo? Es lo que hace que regreses a Facebook, es lo que hace que regreses a Instagram, a estar viendo las historias, a estar todo el tiempo metido en estas plataformas, esperando no perderte nada. Y este miedo que sentimos es lo que genera la ansiedad. La ansiedad te pone siempre en esta tensión de querer controlar el ambiente para que no te ocurra nada peligroso a ti. Esto es FOMO. Ahora apareció una nueva que es FOBO. Y en FOBO es el miedo a que hayas comprado algo y a lo mejor salió algo mejor. Y es de este miedo de que se agarran las grandes empresas que venden celulares para decirte, mira, apareció este nuevo teléfono y ya tiene una cámara diferente. Y mañana sale el mismo teléfono con la misma cámara, pero es más veloz. Y entonces constantemente te tienen pensando que tu decisión no es la correcta, que siempre tienes que estar comprando rápidamente para no perderte la mejor oportunidad. Esto hace que te dé algo que se llama parálisis de análisis. Y si en algún momento viste a este Gordon Ramsay, que me encantaba, ¿no? Pues estas de sus cocinas desastrosas o sus restaurantes fracasados que él iba y los arreglaba, siempre decía lo mismo: el menú es muy grande, haz un menú muy chiquito en donde haya pocas elecciones. Esto es porque en donde hay menos elecciones es más fácil para ti elegir y saber que, pues, si elegiste algo y no te gustó, mañana puedes regresar y elegir otra cosa. Versus, si alguna vez has ido a este restaurante donde venden pasteles de queso, ¿no?, que es gigantesco, que si me pagan me hago su publicidad, tiene un menú enorme y rompen un poquito con la idea del FOBO, porque dices, bueno, no importa, puedo estar regresando para ir eligiendo cosas distintas. Lo irónico, y te lo digo yo que he ido varias veces a este restaurante, es que siempre eliges lo mismo. Una vez que encuentres lo que te gusta, ya sabes lo que te gusta y eso es lo que vas a elegir. Entonces, si estás pasando por FOMO o FOBO, recuerda, es la ansiedad la que te está gobernando. Empieza a apreciar esos pequeños momentos. Empieza a vivir tú aquí y ahora. Empieza a disfrutar estar con tus amigos y hagan este juego. Hagan el juego del celular. Quien lo agarre primero, paga la cuenta. Si estás con tu pareja, quita el celular de la mesa. Quita el celular de al lado tuyo. Si tienes una llamada importante que hacer, haz la llamada antes de empezar a pasar tiempo con tu pareja o con tu familia, porque de verdad estás perdiendo cosas bien importantes por creer que afuera está pasando algo increíble, cuando casi 90% de las veces no va a ser increíble. Mi nombre es Adrián Salama, te invito a mi página de internet, adriansalama.com, en donde te ayudo con cosas gratuitas, completamente gratuitas, a tener una mejor vida emocional y mental.